Sergio, dos minutos ahí a la cámara. ¿Por qué hay que votarlo el próximo domingo? Primero porque hay que garantizar que Argentina recorra un camino que tiene tres objetivos. El orden fiscal, la acumulación de reservas con superávit comercial y obviamente con competitividad cambiaria y el desarrollo con inclusión. ¿Eso qué significa en la vida de la gente? Significa ni más ni menos que un Estado invirtiendo en más gasoductos para que tengamos servicio de gas barato en los domicilios y para que tengamos pymes que tengan la oportunidad de tener energía barata, para que tengamos además electricidad más barata, porque el 65% de la energía de nuestra generación es térmica, porque además hay que construir un país que siga generando empleo. Venimos de 34 meses de generación de empleo y hay que seguir generando empleo. Nosotros creemos en el trabajo como una herramienta de movilidad social ascendente y no como un costo, como está planteado por parte de ellos, porque hay que seguir sosteniendo el sistema de educación pública y sobre todo el universitario. Queremos sostener y aumentar las becas Progresar y las Manuel Belgrano, que otros las quieran recortar. Queremos además mayor cantidad de universidades en la Argentina, mientras escuchamos hablar de arancelamiento universitario. Y creemos que trabajo y educación son los dos motores para luchar contra la pobreza. En paralelo, el desarrollo de un país que salga de las restricciones. Las dos grandes restricciones, una coyuntural, la sequía, que termina en muy poquitos meses y que de alguna manera nos complicó este año. Pero sobre todo, la deuda con el fondo, que fue de alguna manera el cepo que le dejó Macri a la economía argentina. Bueno, en ese sentido, plantearle a los argentinos que vamos a un modelo de desarrollo exportador, que acumule reservas y que haga, como hicieron en el 2005 Néstor y Lula, le pague al fondo y lo saque definitivamente de la Argentina. Bien, tiempo cumplido, los dos minutos. Sergio, muchos se preocuparon, se pusieron nerviosos con el 6,4% de inflación logrado por su gestión, por el gobierno, y ahí empezaron a articular todo. Subida del dólar blue, dicen hoy, ya proyectan la inflación de agosto, cuando no se conoce aún la de julio. La pregunta concreta es, siendo presidente, ¿qué leyes desde el Estado se puede utilizar más duramente contra los especuladores que aumentan los precios y juegan, y contra los especuladores financieros que buscan desestabilizar en esta semana previa, sobre todo a la de la elección, ¿no? Bueno, primero, yo por la inversa, hoy los dólares financieros, sacando el blue, estuvieron estacionados y terminaron a la baja, después de que durante toda la mañana le quisieron generar un pico y generar esa sensación de incertidumbre. Básicamente eso es porque en abril recuperamos la capacidad de intervención. Sin capacidad de intervención del Banco Central, que el nuevo acuerdo con el fondo lo establece expresamente, le respeta la capacidad de intervención al Banco Central, hoy estaríamos con un boxeador subido al ring al que le sacan los dólares con las manos atadas, ¿no? Y de alguna manera eso, estas horas, estos últimos días, porque ya son varios días, no ha pasado, y entonces enfocaron en un mercado más chico, que es el mercado del dólar blue, que después tiende a acomodarse. Cuando los dólares financieros no se mueven ni se estacionan, hay un momento en el que el umbral de pérdida de aquellos que juegan contra la especulación es muy grande, y en los próximos días lo vamos a ver. Vamos a ver cómo aquellos que por estas horas agitaron terminen perdiendo por ahí plata, básicamente porque los dólares financieros y el dólar oficial, que es el que se usa para producir bienes, para producir medicamentos, para producir alimentos, siguen en un proceso de estacionamiento. Y de hecho hoy lo que es el dólar futuro al mes de agosto y a septiembre también bajó un poco, porque de alguna manera lo que hay es, por un lado, esta idea o este intento de generar expectativa y de generar tensión, pero por otro lado están los datos objetivos de la realidad. Argentina sostuvo su nivel de acumulación de reservas porque en lugar de usar sus propias reservas para pagarle al fondo, llegó a un acuerdo con el Qatar, lo que es el Banco de Desarrollo Latinoamericano, que son 21 países de la región. Llegó a un acuerdo con China, que activó el segundo tramo del swap,
que no solamente nos da la libertad de haber hecho ese pago al fondo, sino que además nos da la libertad de poder seguir interviniendo, digamos, y activando mercados y además garantizando el pago de importaciones. Y después llegó un acuerdo con Qatar, que para todos fue inesperado. Hasta acá, en los últimos 6-7 años en la política argentina, de Qatar solo se había escuchado, digamos, que tenía relación con una fuerza política en la Argentina, que hasta acá lo único que había traído era la propaganda de la camiseta de Boca. La verdad es que llegamos a un acuerdo con las autoridades cataríes y conseguimos construir un puente muy interesante. Bien. Hasta el 21 de agosto, que es el desembolso de los primeros 7.500 millones de dólares del fondo. El segundo desembolso es en la primera semana de noviembre. Y de alguna manera nos da una tranquilidad. Bien. Dentro del drama que representa la sequía. Y en cuanto a los especuladores de los precios, que eso atenta, digo, con la gente. Bueno, ahí hay una cuestión muy clara, ¿no? Que es que no hay motivo, desde el punto de vista de la técnica económica, más allá de que hay especulación. Y el fin de semana, no sé si ustedes vieron, aplicamos 4.390 millones de pesos en multas. Uh-huh. Algunas productoras de alimentos, algunos laboratorios de medicamentos, algunas cadenas de supermercado. Y vamos a seguir sancionando a todos aquellos que acceden a los beneficios de tener, claro, tasa de interés subsidiada, de tener un tipo de cambio competitivo para importar y para producir bienes, y que después, digamos, usan la especulación contra el dólar blue para remarcarle los precios a la gente. Bien. Ariel Sack pregunta. Durante todo este tiempo se intentaron reformas del Poder Judicial, de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público Fiscal, y queda incluso un debate pendiente sobre el Consejo de la Magistratura, que no se lograron. ¿Cuál sería el proyecto para el Poder Judicial de Sergio Massa presidente? A mí me parece que hay como dos estamentos, ¿no? Uno que tiene que ver con el funcionamiento del Poder Judicial en lo que llamamos el Poder Judicial con intervención sobre la política, ¿no? Esto de, digamos, los jueces federales, la actuación de la Corte, cómo incide en el proceso político. Y hay una segunda que es, para mí, de otra dimensión, mucho más grave, porque es la que siente en su casa la vecina que ve al violador que liberaron, el que tiene un juicio laboral y hace 8 años que espera para cobrar la indemnización, el que tiene, digamos, una convocatoria y hace 7 años que convive con el síndico porque el juez comercial no le da, digamos, la salida de la convocatoria, el que tiene todos los problemas en despidos, en desalojos, todos los problemas que todos los días sufre el ciudadano de a pie por falta de acción y de respuesta de la justicia. Y creo que ahí hay un primer planteo que hay que hacernos, que es medición por resultados. Nosotros cada 2 años vamos a elecciones y de alguna manera la sociedad nos mide los resultados. Creo que el primer paso concreto es medición de resultados. Yo les voy a poner un ejemplo, digamos, que de alguna manera describe la incidencia de la justicia en el funcionamiento de la economía. Hay una ruta de transporte que es Paraná-Buenos Aires que hace 11 años que el Estado argentino la otorgó. Y hace 11 años que no tiene competencia, o sea, que la gente no tiene para elegir 2 empresas, porque una empresa pasea con rueditas cautelares. Eso es, de alguna manera, el proceso más claro, más prístino de degradación de la justicia argentina. Bien. Rosario. Sergio, los que más pierden con la inflación son los jubilados. Usted me va a mencionar programas como medicamentos gratuitos y demás, pero es cierto que pierden mes a mes y son los a los que siempre le hablan los candidatos a presidente. Sí. Primero, cada vez que perdieron contra la inflación, tomamos recursos del Tesoro y les pusimos un bono arriba. De hecho, hoy están todos los jubilados de menores ingresos con un sobreingreso por sobre la fórmula jubilatoria, que es un bono que financiamos desde el Tesoro Nacional. Uh-huh. El jueves vence la fórmula y seguramente a la aplicación de la fórmula le mantengamos algún nivel de ingreso adicional para que no pierdan contra la inflación. ¿Cuál es el camino? No es ni recortar el bono como plantea la oposición, ni recortar la canasta de medicamentos, que es
casi el 20% del ingreso del jubilado. En la canasta del jubilado de todos los días, el 20% son los medicamentos. Si no, sostener la fórmula, mejorar la recaudación, que es la que alimenta la fórmula, pero en paralelo, tratar de garantizar que mientras la fórmula no es suficiente, tengamos recursos del Tesoro para garantizar que el jubilado no pierda contra la inflación. Y hay un dato. En la Argentina hace 8 meses que duerme en el Congreso una ley que compensaría en términos de recaudación todo lo que perdimos de la sequía, que es la ley de blanqueo con suministro de información de quienes tienen cuentas en Estados Unidos por parte del gobierno de Estados Unidos. Tenemos el acuerdo firmado, pero vaya a saber uno por qué razón la oposición no quiere votar esa ley, que es la que nos daría en detalle, con nombre y apellido, quienes tienen cuentas no declaradas en Estados Unidos. Eso no solamente es malo porque hace sentir un tonto al que paga impuestos todos los días, sino que además es malo porque le quita al Estado argentino casi 5.000 millones de dólares de recaudación por año. Piense usted cuánto mejorarían los jubilados solo con esa ley. Pedro Brigger. Sí, buenas noches. Mencionó a China y cuando se menciona a China inevitablemente hay que hablar de Estados Unidos, porque Estados Unidos presiona fuertemente en América Latina para que los gobiernos no tengan muchos vínculos económicos con China, con el tema de violaciones de derechos humanos, decir que es una dictadura. Yo entiendo que para cualquier presidente o presidenta es una gran dificultad decidir, bueno, con este país sí, con este país no, al fin y al cabo hay violaciones de todo tipo en prácticamente todos los países. ¿Cómo se hace para mantener un equilibrio frente a las presiones de los Estados Unidos con temas muy concretos? Recuerdo que en el 2019 usted reconoció, por ejemplo, a Juan Guaidó, autoproclamado presidente, como presidente de Venezuela. Guaidó no existe más políticamente y el presidente de Venezuela es Maduro, hay un bloqueo contra Venezuela, contra Cuba. ¿Cómo se hace para mantener el equilibrio con todos? Bueno, primero, desde el principio del multilateralismo, ¿no? La idea de que Argentina es un país soberano con autodeterminación y que no tiene que ir regalado a ninguna mesa, que tiene que ir a defender los intereses de Argentina a todas las mesas. Todos saben que, digamos, en gran parte de la dirigencia política de ambas fuerzas políticas de Estados Unidos, yo tengo un sistema de relaciones de muchos años. Sin embargo, soy el ministro de Economía que abrió cuentas de yuanes en los bancos para las empresas, que permitió el sistema de pago de China para el pago de los turistas chinos que vienen a la Argentina, que habilitó el sistema de pago de comercio exterior en yuanes, que puso en marcha el swap, porque el swap era una foto. Y una cosa es tener una foto y otra cosa es poder pagar tus importaciones sin tocar las reservas y los dólares de la gente, que es un poco lo que representa la activación del swap. Del primer tramo, 5.000 millones de dólares, y ahora del segundo tramo, del cual se desembolsaron 1.300 millones de dólares para el pago del fondo. Yo creo que Argentina tiene mucho para poner en la mesa. Por eso me da mucha bronca cuando escucho esto de Argentina es un país de M, una sociedad fracasada. Argentina, en un mundo en el que se disputan las proteínas, que son la producción de alimentos, que se disputan los minerales críticos, el cobre y el litio como los dos jugadores centrales, que se disputa la energía con la segunda reserva mundial de shale gas y la cuarta de shale oil, y que se disputa la economía del conocimiento, y somos uno de los 5 países que el mundo elige a la hora de contratar servicios intelectuales, junto con Croacia, junto con Colombia, junto con Polonia, obviamente con India. De alguna manera nos pone en un buen lugar. El problema es no ir al almacén con la receta del almacenero. El tema es asumir que vos te sentás a la mesa y lo que defendés es a tu país. Y eso a veces te lleva a negociaciones que son fáciles, cortas y amigables, y a otras negociaciones que son tensas y que son más largas. Obviamente, siempre, digamos, uno lo que tiene que priorizar es el interés de su patria, y el interés de mi patria es el interés de Argentina. Yo no entiendo esos dirigentes que prefieren ir y resignar algún interés de su país con tal de quedar bien con otro país. Andrés Lerner.
Ministro, buenas noches. Por estas horas se discute mucho entre los economistas si con un nuevo gobierno a partir del 10 de diciembre que pueda generar nuevas expectativas y que tenga 4 años por delante, se puede lanzar lo que llaman un plan de estabilización. Algunos lo plantean quizás desde un lado más ortodoxo, con ajustes muy fuertes, y otros, no sé, economistas como Emanuel Álvarez Agis, lo plantean desde un lado más heterodoxo, con recomposición de ingresos y demás. ¿A usted qué le parecen todas esas propuestas que andan dando vuelta? Bueno, yo lo primero que digo es que cuando vos mirabas la descripción del último trimestre 2022 y leías el panorama que planteaban para el 2023, salvo alguno que esbozó el riesgo o el peligro sobre el nivel de exportaciones de la sequía, la mayoría pronosticaba una Argentina con 110, 112 mil millones de dólares de exportaciones. Argentina va a exportar 89 este año. Una cosa es escribir papeles, hacer tablitas de Excel. Y otra cosa es tomar decisiones todos los días. Porque tomar decisiones todos los días supone tensión cuando te sentás con sectores que necesitan y demandan dólares para mantener su nivel de actividad o porque se quieren dolarizar en bienes. Tensión con aquellos que demandan bienes y dólares porque necesitan exportar y que son importantes para el crecimiento de tus reservas o para la acumulación de tus reservas. También significa tensión a la hora de definir programas impositivos. Escribir es fácil. Acá lo que hay que hacer es sentarse todos los días y empujar el lápiz y hacer. Digamos, poner en marcha los proyectos mineros 52 que tenemos en marcha puestos en los últimos 11 meses para entrar en línea de producción en la Argentina, digamos, es una negociación artesanal con 52 actores distintos. Poner en marcha el crecimiento del proceso Vaca Muerta requirió 2 decretos, 2 resoluciones del Ministerio de Economía, ir y sentarme con los actores. Ahora, me senté en agosto del año pasado, hoy estamos con 42% de crecimiento de la inversión en Vaca Muerta y cuando vos mirás el nivel de crecimiento industrial, está muy traccionado por el complejo Vaca Muerta. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es la mejor salida para la Argentina? Un programa de desarrollo exportador. Porque es la que le va a dar solvencia a nuestra moneda para parar la inflación, porque cuando vos tenés una moneda respaldada, tu moneda vale más y entonces vale más en manos de la gente. Pero además es la que nos va a permitir mayor nivel de autonomía como país. Pagarle al fondo requiere de acumulación de reservas. Y lo que tenemos que hacer es acumular reservas, sacar al fondo para seguir adelante con nuestro programa de desarrollo. Hoy estuvimos en Liliana, en Rosario, pero anteayer estuvimos con 300 pymes a las que le pusimos 19 mil millones de pesos de aporte no reintegrable del Estado, apostando a que crezcan en exportaciones en el último tramo del año. Nos pueden agregar 1.350 millones de dólares de exportaciones. ¿Por qué es importante? Porque abrís nuevos mercados, pero vendés trabajo argentino. Argentina tiene un problema que es fenomenal. Exporta por un promedio de 500 dólares la tonelada, importa por un promedio de 1.100. Cuando vos aumentás el valor de las exportaciones, lo que estás aumentando es el valor del trabajo argentino. Y nosotros lo que necesitamos es vender más trabajo argentino al mundo. Porque eso es lo que va a hacer que nuestros salarios sean mejores y que nuestra moneda sea más fuerte. Bien, una pregunta a la gente porque ya tenemos que ir cerrando el programa. Martín Silva dice, candidato al minuto uno, me gustaría saber qué piensa hacer con las prepagas con estos aumentos mensuales que están haciendo. Bueno, le cuento a Martín y a todos. Hoy hay un mecanismo que es una resolución conjunta del Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, que nace en un decreto. Yo creo que en algún momento esa resolución hay que eliminarla porque está montada sobre un mecanismo de actualización que no necesariamente sigue a los salarios y además termina en el abuso de la medicina prepaga. Creo que, en todo caso, llegado el momento, y no quiero, digamos, entrar en una cuestión de discusión interna del gobierno, pero sentados sobre una mesa, hay que terminar con este mecanismo que es una espiral a favor de las prepagas y en contra de la gente. Bien. La pregunta que le dejó Miriam Bregman, que estuvo el jueves pasado como precandidata a presidente.
¿Sigue sosteniendo, como en el 2015, cuando fue candidato a presidente, que hay que militarizar los barrios populares? ¿Que el ejército debe entrar a los barrios más humildes? Mira, lo primero que le quiero decir a Miriam es que la experiencia de Rosario por estos días, en términos de urbanización, es fabulosa. Y que además el ejército argentino hoy es un ejército absolutamente abrazado a la democracia. La familia militar es una familia que hoy, digamos, lo que quiere es ser parte reconocida de nuestra sociedad. Le acabamos de hacer un reconocimiento que a algunos les molesta, sí, ¿no? En esta cosa de creer que un uniforme es sinónimo de malo. Yo creo que el Estado tiene herramientas para hacer cumplir la ley y tiene herramientas para defenderse como Estado-Nación y para reprimir a aquellos que no cumplen la ley. Las fuerzas de seguridad profesionales, fuerzas armadas profesionales, integradas a nuestra sociedad y además con la logística que tienen colaborando en experiencias como la de Rosario, me parecen fantásticas. Bien, mirando a la cámara, la pregunta que le deja a Horacio Rodríguez Larreta, Sergio Massa. Le haría una pregunta personal, pero sería muy malo, así que lo que le voy a preguntar es si sigue creyendo que Mauricio Macri es su jefe, como dijo en los últimos 16 años. Bien, Sergio, dos minutos finales, ahí tiene la cámara para apelar al voto para el próximo domingo. Yo quiero invitar a todos aquellos que creen que la Argentina es un país donde los ejes de crecimiento están basados en la producción, el trabajo y la educación. No creo que la Argentina, como plantean ellos, sea un país de mierda. Si tuviera que volver a elegir un lugar para nacer, volvería a la Argentina. Volvería a elegir la Argentina si mañana tuviera que volver a elegir. Porque creo que Argentina es un país con recursos que hay que transformarlos en riqueza y creo que tenemos una enorme oportunidad en un proyecto asociado a la producción, el trabajo y la educación. Tenemos deudas porque debemos todavía la mejora en el ingreso, porque debemos todavía algunos avances en materia de servicio de justicia para la sociedad, porque debemos todavía avances desde el punto de vista del desarrollo federal de la Argentina. No hemos llegado como queríamos a cada provincia argentina. Pero creo que el camino es el camino de apostar a un Estado que regule las relaciones sociales, que invierta en investigación, ciencia y tecnología, que invierta en universidades públicas, que garantice que el hijo de un trabajador pueda soñar con ir a la universidad y soñar con ser ingeniero, abogado o presidente. Y creo que eso, en definitiva, es el sueño de la Argentina con movilidad social ascendente, que producto de 20 puntos de caída de ingreso y un modelo de ajuste y un modelo de acumulación financiera, los argentinos entre el 2015 y el 2019 perdimos. El camino no es volver atrás. Ya lo vivimos en el 2001 con los mismos que hoy nos hablan de ajuste y de represión. Ya lo vivimos entre el 15 y el 19 con cierre de pymes y pérdida de miles de puestos de trabajo. El camino es hacer la lista de los errores que cometimos, hacer la lista de las tareas que nos falta enfrentar y enfrentarlas juntos mirando para el futuro. Muchas gracias, Sergio. No, gracias a usted.